suscribite en mi canal. No, chis, no puedo, te juro, no puedo. No puedo. No puedo. Yo estoy segura que si no hubiera estado vos lo hubiera dicho de otra manera. Hola, no puedo. Por favor, andate, no puedo filmar, no puedo. Como que tu familia te inhibe, ¿no? Mi familia me inhibe, sí, total. Estás con una cualquiera y no te pasa nada. Forra. Te amo. Yo no. Yo tampoco. Bueno, van a notar muchos ruidos afuera porque estoy, la ventana está acá y como que me están viendo todos y se escucha todo. Así que nada, eso. Empecemos con el video. Hola YouTube. Bueno YouTube, el tema de hoy es bastante interesante. Como verán en el título, les voy a decir qué cosas no tienen que hacer los hombres para conquistar a una mujer. Para realizar este video estuve pensando bastante tiempo en lo que a mí no me gusta que hagan los hombres para conquistarme. Pero también le estuve preguntando a otras chicas, también les pregunté a ustedes. Así que nada, tengo bastantes cosas para decirles. Empecemos. Uno, esto sucede más en los boliches o en las jodas, en las fiestas, lo que sea. Que sean cabones. ¿Qué quiere decir que sean cabones? Que le pida al amigo que vaya a hablar con la chica que le gusta. Che, ¿no le das un beso a mi amigo? A mí si viene un chabón en un boliche y me dice eso, yo me cago de la risa. Dos, evita decir comentarios estúpidos, como por ejemplo... Che, ¿sabes que antes de conocerte pensé que eras re puta mal? Sí. A mí me lo dijeron. Y seguramente el chico que me dijo eso va a estar viendo este video. Estoy segurísima que lo va a ver, así que saludos. Encima no me pasó a mí sola, le pasaron un montón de chicas. 3. No seas agrandado. Muchos chicos utilizan el alter ego. ¿Cómo se dice? Alter ego, no. Que se hacen como los capos, se hacen los agrandados, qué sé yo, para conquistar a una chica. Ojo, a muchos les funciona, pero la verdad es que a mí, personalmente a mí, me desagrada muchísimo cuando se hacen los capos. Porque encima te puede tocar una chica que te puede hacer quedar como un ridículo. Che, ¿alguna vez te dijeron que sos muy linda? Vos sos virgen, ¿no? Yo soy una máquina de sexo imparable. ¿Desenchufada? 4. Que insistan mucho. Ay, por favor. Les juro que no me banco los chabones que son tan gomas. Ni yo ni ninguna piba. Hay dos maneras de ser gomas. Personalmente y virtualmente. Estoy hablando de esos chabones que están borrachos en un boliche y te empiezan a joder. Y empiezan a joderte, a joderte, a joderte, a joder. Ay, chabón, calmate un poco. Tienen que dejar de hacer esas estupideces porque les puede tocar una mina media loquita. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Un día estábamos en un boliche con una amiga que no la voy a nombrar. La cosa es que viene un chabón, bueno, paso a una chica, no sé qué carajo le dice, paso yo, no sé qué carajo me dice, como que me agarra de la cintura, yo obviamente sigo caminando, pasa mi amiga, Karen, y me vea como que ya estaba media enojada. La cosa es que tenía un vaso de agua en la mano. El chabón no sé qué, no me acuerdo qué carajo le dijo, o si la tocó, no sé, no me acuerdo bien qué pasó. Lo importante es que mi amiga se enojó, agarró el vaso de agua y se lo echó en la cara. Yo al ver esto me quedo así, y pensé... El chabón no va a cagar a trompadas. Y eso no es todo. Mi amiga, con el vaso vacío, le dice, ¡la puta que te parió! ¡Ta! Y se lo emboca en la cara. Karen, te amo, te amo. Por eso es mi mejor amiga, la puta madre. Igual no está bien reaccionar así. No está bien porque quizás el chabón también es un loquito de mierda y capaz que le ha cagado a trompadas ahí nomás. Pero fuera de joda, tienen que dejar de cuando pasan las minas, tocarles el orto. O tocarlas. Porque o es un vaso de agua o es una patada en los huevos. Así que deberían dejar de hacer eso. A mí por suerte hace mucho no me sucede eso. Hace mucho no sé. Pero no, pero en serio, molesta mucho que te estén toqueteando todo el tiempo y que te estén comiendo todo el tiempo. Y más si están borrachos, no lo hagan. Ni en un boliche, ni en una joda, ni en una fiesta, ni en la calle, ni en ningún lado. Y bueno, y en ser gomas virtualmente vendría a ser algo como... Tarada aquí.
Bueno, básicamente es eso, que te escriban todo el tiempo y aunque vos les claves el visto, aunque vos no le contestes, te sigan hablando, te sigan y te sigan y te sigan. O sea, yo no sé, si a mí un chabón le escribe y me clava el visto, no le vuelvo a hablar. Y más si pasa más de una vez, y más si pasan todos los días. Dignidad, muchachos. Ay, por favor. Igual hay minas que son así también, así que cierro el orto. Las minas son peores que los chabones en ese sentido, igual. Hay que quererse. Bueno, cuando les pregunté a mis amigas sobre qué cosas no les gustaban que hagan los hombres al momento de conquistarlas, dijeron esto, que sean muy gomas. Y una dijo en una frase que me, como que me quedó marcada y me cagué de la risa. Si me quieres conquistar, no me des bola. Y es verdad, porque mientras menos bola nos dan, más nos gusta. Vení por acá y salgo a la cámara. Ya, porque eres muy ya. Si yo quiero que salgas de la cámara, porque yo te amo a ti. Bueno, yo te bajo. Miren el ojo de mi gato, boludo. Tiene manchas. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Estoy con mi gato y me voy. 5. Este tip también me molesta bastante en los hombres. Hay muchos hombres que están muy acostumbrados a que la mamá los atienda demasiado. Al punto de ser asqueroso cómo los atienden. Que les hacen la comida, que se la sirven en la mesa, que le levantan los platos, que lavan los platos. Por ende, estos chicos al estar tan atendidos pasan a ser unos inútiles. ¿A qué voy con inútiles? Que no se saben hacer un plato de fideos, que no se saben hacer una salchicha, que no saben cómo lavar un plato. Por eso muchos de estos hombres, al momento de buscar pareja, intentan que la mujer sea lo más parecido a la mamá, ¿entendés? Conozco muchísimos hombres así. Tengo amigos que son así. Así que a este tipo lo vamos a llamar no sean inútiles. Sí, bueno, entonces yo le dije que no me joda más porque... ¿Estás bien? Chiro, ¿tenés un vaso de agua? ¿Un qué? Un vaso de agua, boludo. Pero no sé cocinar, boluda. ¡Un vaso de agua! Pero no sé cómo se hace. Un vaso de agua, hijo de puta. Me molesta eso, ese pensamiento machista de que la mujer tiene que cocinarle al hombre, tiene que atenderlo, tiene que lavarle la ropa, tiene que hacer todo. Cuando en realidad esas cosas las tienen que hacer los dos, no solo la mujer. 6. Que no sean vicios del celular. O sea, todos somos vicios del celular. Pero cuando estás con tu pareja, cuando estás tomando un helado o hablando en un bar o en cualquier lado, si te está contando algo, si te está hablando, no agarres el celular. Y ahí ando, con un par de problemas, ¿viste? Ella no se siente bien por el tema de la enfermedad y... Y no estaba bien, estamos todos mal en realidad. Estamos pasando como el orto todos, pero bueno, qué sé yo. Es cuestión de seguir adelante y estar bien por ella, pero sí, la verdad que la estamos pasando todos re mal. Es medio jodido igual, porque tenemos que cuidarla y todas esas cosas. No, te estoy escuchando, ¿eh? Vos seguí, que te escucho. Sí, y nada, bueno, eso. Estábamos pensando en ya llevarla al hospital. Y no sabes, cuando me lo cogí a Justin, no, fue terrible. Y cuando estuve con los de One Direction también, o sea, hice un trío con Justin y con Emma Watson, pero los de One Direction se quisieron unir, ¿entendés? Y hubo como un problema ahí, porque yo solo me quería barchar a Justin y a Emma. Re piola, ¿viste? Sí, totalmente. Mal. Hijo de puta. A mí me pasó eso, estar con personas hablando y que agarren el celular y no me den pelota. Es horrible estar hablándole a una persona y que la otra esté con el celular y no te esté escuchando. Es como... Te la bajo en mil. Consejo para las minas y para los hombres. Bueno, como les dije antes, yo les había preguntado a un par de amigas mías para que me digan un par de cosas. Y una de ellas me dijo... No, pará, me lo dijo así. ¿Sabes lo que me molesta? Que sean ratas. Te juro que... Me la seca, weón. Me la seca que sean ratas. Y ahí cuando me dijo eso yo me puse a pensar, este no lo voy a poner porque a mí me chupa un huevo si me pagan o no y esas cosas. Pero después la pensé mejor y me acordé una situación que viví, que de verdad me molestó muchísimo. Pero ojo, ser rata no quiere decir que un día pagues vos, otro día pague él, otro día pagues vos, otro día pague él. No, eso no es ser rata. Ser rata es que se muera por 5 pesos. Hola. 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 ¿Me das un toddy con yogur, por favor? Dale. Dale, ¿cuánto es? Son 110 pesos. Dale. Che, ¿no tenés 10 pesos para prestarme? Yo después te lo devuelvo. Sí, tengo. Dale.
Gracias. No, pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a un lugar donde salga más barato? Really, nigga. Ojo, vuelvo a repetir, rata no quiere decir que un día pague él, otro día pague yo, otro día pague él. Porque de hecho, le he pagado el cine o comidas a muchos chicos. Y eso no quiere decir que ellos sean ratas. El hombre no necesariamente tiene que pagar todo. Pero de ahí a que te mueras por 10 pesos de mierda. Es lindo que te inviten a una cena, a un almuerzo, que te inviten a una salida. Es lindo, no lo voy a negar. Pero tiene que venir de las dos partes, no siempre de una sola persona. Tip número 8. Si le pedís, soy una genia, boludo. Este tip es gracioso. Hay chabones que publican todo el tiempo en las redes sociales cosas como: me gusta y te firmo el muro. Si quieres besarme, poneme me gusta. La curva más linda de una mujer es la sonrisa. Todos sabemos, hijo de puta, que si viene una gorda no la tocas ni con un palo y salís corriendo. No sean hipócritas, la puta que los parió. En serio, eso no. No rinde. No rinde a menos que quieras tener pibitas de 12 años atrás. La ortografía. Aunque no lo crean, la ortografía de una persona la hace más o menos interesante. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Hablar con una persona con mala ortografía es como hablar con una persona que tiene mal aliento. No es como si la manera de escribir sea la razón por la cual me voy a casar o no con vos. Pero la verdad es que no me imagino con alguien que me escriba todo así. 9 o 10, no sé. No hables de tu ex. O sea, si recién se están conociendo, evita el tema de tu ex. Si ella te pregunta, bueno, le contás, pero vos no saques el tema. Ya van a tener tiempo de hablar sobre esas cosas. Pero si recién se están conociendo, yo te diría que no toques el tema. Y menos si estás enamorado y sos un loco resentido. Porque podés llegar a asustar a la chica. Hola. Hola. Vení, sentate, dale. Bueno, dale. Che, qué linda guitarra. Sí, está buena, ¿viste? Che, comé si querés, ¿eh? Uh-huh. ¿Todo bien vos? Sí, todo bien vos. Bien, ahí ando, ¿viste? Con problemas con mi ex, está media loca. Viste que yo la sigo extrañando, no me da bola. El otro día fuimos al boliche, boluda. Me caí a trompadas con el chabón con el que estaba y me sacaron los patobicas de mierda. Sí, no sé, que onda, que se vaya la mierda. Igual sabes una cosa, cuando la agarre un día, cuando la tenga sola, la voy a agarrar, le voy a llevar un descampado y le voy a clavar agujas por todo el cuerpo y la voy a cagar matando hasta que se desangre, y cuando se desangre le voy a meter en una bolsa. ¿Y sabes lo que va a pasar después? La iba a llamar a la comisaría. La iba a matar y nadie iba a saber que fui yo. Mica. Y por último, el último tip, creo que es el 11, no mientas. No fijas que te gusta algo solo porque a ella le gusta. Y bueno, y así fue como conocí a Obama. Ah, mira. Che, ¿no te gusta bajo ningún término? A mí me encanta. Sí, total, sí. Sí, son unos genios. Sí, son unos genios, a mí me encantan. Yo, te juro, amo sus canciones, me encantan, las escucho todo el tiempo. Es más, los fui a ver hace poco. Son youtubers. Y hablando de youtubers, ¿no te gusta tipo Julián Serrano? Julián Serrano, ese pedazo de... A mí me encanta. Genio de la vida, sí, me encanta también, total. Un capo, master. Si empezás a mentir desde un principio te va a ir como el orto. Esos fueron todos los tips que yo tengo para darles, pero antes les quiero decir algo. Yo les dije todas las cosas que me molestan de un hombre, pero ahora les voy a decir algo que me gusta, que me llama la atención. Les voy a contar una historia para que vean un ejemplo de lo que me estoy refiriendo. Una vez. Bueno, esos fueron todos los consejos que les quería decir a los hombres. Y nada, espero que les haya gustado el video. Eso. Pablo, deja a Mariano y deja a Kepcho y vení conmigo.